chicas, hoy les voy a mostrar cómo hacer esta linda trenza de cuatro caras o trenza en 3T. Vamos a sujetar todo el cabello en una coleta. Vamos a cubrir la liga con un listón de cabello. Esta trenza es muy bonita y me gusta porque sale de lo común, ya no es como usar una trenza simple, sino que ya tiene un toque especial. Vamos a dividir el cabello en cuatro secciones iguales. Una vez tenemos así nuestras cuatro secciones, vamos a trabajar con las dos secciones de en medio principalmente. Las vamos a cruzar, sujetamos bien y la sección derecha la vamos a pasar por debajo y hacia en medio, cruzándola con la que queda en el centro de esta manera. Soltamos esta y vamos a pasar la sección del lado izquierdo por debajo y por en medio de la que teníamos suelta con las que teníamos sujetas. Soltamos la que queda en el lateral, pasamos la que tenemos al lado de derecho por en medio, la cruzamos con la que teníamos encima y soltamos la otra. Así vamos a ir. La pasamos por en medio, cruzamos y la que estaba por debajo la soltamos. Esta trenza cuesta un poquito al principio, nos confundimos, pero una vez ya agarramos la técnica sale muy muy fácil. Chicas, si les gusta este tipo de videos, las invito a que se suscriban a este canal, ya que subo videos nuevos cada semana. Y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que está listo un nuevo video y así no se lo perderán. Continuamos así hasta el final y sujetamos con una liga. Y es así como queda esta linda trenza, súper fácil de hacer y ya sale un poco de lo común. Espero que les haya gustado, chicas. No olviden suscribirse y dejarme un hermoso like. Y déjenme sus comentarios si les gustó este tipo de trenza. ¿Y qué peinado les gustaría que les muestre en un próximo video? Bye, hasta el próximo tutorial.